Hola a todos y bienvenidos otro día más a mi canal. Mi nombre es Elizabeth. Si esta es la primera vez que estás visitando mi canal, pues bienvenido. El día de hoy les voy a compartir una nueva historia, un nuevo caso, y este particularmente se dio en el año 2017, pero justamente en este año 2019 es que se ha logrado resolver por completo. Así que, escuchando sus sugerencias, decidí hacer este caso. Pero antes de comenzar con esta historia, les voy a dejar mis redes sociales por acá por si desean seguirme y estar en un mayor contacto conmigo. Les recuerdo que tengo un segundo canal que es completamente diferente al contenido que subo por acá, así que si desean apoyarme o echarle un vistazo a ese contenido, les voy a dejar el enlace en un comentario fijado para que vayan directo a ver ese contenido que tengo por allá. Sin más nada que agregar, comencemos rápidamente con todos los detalles del caso. Jingjing Chang nació el 21 de diciembre de 1990 en China. Para el año 2016 ya se había graduado en la Universidad de Pekín y era una investigadora china muy inteligente con muchos proyectos en mente. A su corta edad ya estaba comprometida con su novio Xiaolin Hou para casarse en octubre de 2017. Sin embargo, Jingjing tenía planes fijos para viajar a la Universidad de Illinois. Al llegar a los Estados Unidos en abril de 2017, se estaba preparando para realizar una investigación sobre la fotosíntesis y la producción de los cultivos durante un año, justamente en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Los hechos que dieron a conocer el caso de Jingjing Chang se dieron el 9 de junio de 2017. Ella estaba planeando mudarse, por lo tanto estaba por visitar a un agente inmobiliario para poder conocer un apartamento y posteriormente mudarse. Ella salió del campus para encontrarse con este agente, pero realmente ya iba sobre la hora. Ella le escribió como a eso de la 1:39 de la tarde para decirle que estaría llegando un poco tarde y que probablemente llegaría a las 2:30. Luego de eso, ella caminó hacia la parada de autobús y después de eso no se supo más nada de ella. Se supo que la gente le escribió a ella eso de las 2:38 de la tarde, pero no recibió respuesta alguna por parte de Chang. Por otro lado, los amigos de ella sabían y estaban conscientes de que ella había salido para encontrarse con un agente inmobiliario y empezaron a preocuparse cuando empezaron a pasar las horas y se hizo la noche y ella no regresó al campus. Debido a toda esta situación, alrededor de las 9:24 de la noche, los compañeros y otro profesor se mostraron realmente preocupados y decidieron notificar la desaparición de la joven ante las autoridades. Así fue como inmediatamente la desaparición de Chang fue una gran noticia en China, como también en los Estados Unidos, ya que la comunidad de la universidad se había movilizado para encontrar a la prometedora joven ingeniera ambiental que investigaba la producción de cultivos. De pronto, el Departamento de Policía de la Universidad de Illinois empezó a trabajar en conjunto con los agentes del FBI para así tratar de localizar a la joven. Se empezó a ofrecer incluso una recompensa por unos $10,000 para cualquier información que diera luz a esta investigación. Esta suma, al paso del tiempo, fue aumentando hasta llegar a la cifra de $50,000. Por otro lado, toda la población china estudiantil se organizó en grupos para así de esta manera empezar a buscar a la joven en todo el campus de la universidad como a los alrededores de este, pero realmente no pudieron encontrar absolutamente nada que diera con el paradero de la joven. Y así fue como pasaron los días y el 17 de junio, el padre de Chang junto con una tía y el prometido de la joven desaparecida viajaron a los Estados Unidos para consultar con las autoridades y ayudar en su búsqueda. La policía al principio creía que era posible de que Jingjing Chang estuviera en peligro y por eso habían explorado múltiples escenarios para su desaparición. Luego se decidió estudiar el trayecto donde había estado caminando la joven hasta la parada de autobús. Con todo eso también se decidió investigar los mensajes de textos que ella se había estado enviando con el agente. Todo esto los condujo a un video de una cámara de seguridad que mostró a la joven en una parada de autobús de Urbana, Illinois, y pudieron observar cómo un auto se detenía frente a ella. Habló con la persona que conducía por un momento y luego se le pudo ver subiéndose al vehículo de color negro y modelo Astra Saturno. Después de eso, la joven desapareció sin dejar rastro alguno. Lastimosamente, los investigadores no pudieron discernir el número de placa de ese vehículo, lo que complicaba un poco más la situación. Sin embargo, pudieron llegar a la conclusión de que habían 58 vehículos registrados con el mismo color, el mismo modelo y que también estaba dentro de la zona donde ella había desaparecido.
Luego de una larga investigación para descartar personas y encontrar un posible sospechoso, dieron con un vehículo registrado a nombre de Brent Allen Christensen, quien era un residente de Champaign. Brent Allen Christensen había nacido el 30 de junio de 1989 y era un estudiante de la Universidad de Illinois. En el año 2013 ya había logrado conseguir una licenciatura en matemáticas y física en la Universidad de Wisconsin y en el año 2017 había sacado una maestría en física. De inmediato, las autoridades lo contactaron y lo entrevistaron el 12 de junio de 2017. A su vez, inspeccionaron el vehículo de este sujeto y, en medio del interrogatorio, le preguntaron a él qué estuvo haciendo el día en que esta joven desapareció. Él, en esa primera entrevista, dijo que realmente no recordaba lo que había estado haciendo, pero más adelante se le realizó otra entrevista y en esta él dijo que probablemente había estado jugando videojuegos en su casa o que quizás había estado durmiendo. Para el 14 de junio, los investigadores revisaron nuevamente las imágenes del video de vigilancia y observaron que el techo solar del automóvil era similar al del automóvil de Christensen. También notaron que el auto en el video tenía un tapacubos roto y al volver a inspeccionar el auto de Christensen, descubrieron que tenía un tapacubos roto. Así que llegaron a la conclusión de que el automóvil en el video pertenecía a este sujeto. Al día siguiente, la policía local ejecutó una orden de allanamiento para el automóvil de Christensen. Y al analizar este vehículo, los investigadores determinaron que una de las puertas, y específicamente la puerta del copiloto, estaba excesivamente limpia a comparación a las demás puertas del vehículo. Esto hacía pensar que probablemente esta persona había limpiado de manera excesiva esa puerta para tratar de ocultar o de borrar algún tipo de evidencia. Debido a esta situación, Christensen fue nuevamente interrogado y después él cambió totalmente su versión diciendo que aquel día sí se había encontrado con una mujer asiática, que incluso él había estado por esa parada de autobús y le había dado como el aventón hasta unas siguientes calles, pero que la joven había entrado en un poco de pánico y decidió bajarse. Luego de eso, él supuestamente se marchó hasta su departamento, pero que no había pasado absolutamente nada extraño ni nada raro con ella. Simultáneamente a este interrogatorio, las autoridades decidieron incautar una computadora que estaba en el departamento de Christensen, como también su teléfono celular. Christensen de pronto ya estaba bajo vigilancia estricta y se supo que para el 29 de junio había asistido a una caminata conmemorativa junto con su novio por la desaparición de Sean. Terra Bullis era el nombre de la novia de Christensen. Ella, en su inocencia, quiso tratar de cooperar con las autoridades y pensando que su novio era completamente inocente de aquellas acusaciones que al parecer querían hacer contra él. Ella decidió ayudar a las autoridades y ponerse como un micrófono o un cable que podía captar conversaciones. Ella se colocó esto y estuvo hablando con su novio y en medio de esta conversación, el joven dijo varias cosas que realmente lo comprometían. Así fue como exactamente consiguieron una grabación de audio de Christensen hablando con su novio. Este le dijo exactamente a Bullis que había traído a Sean de regreso a su departamento y la había retenido allí contra su voluntad. Christensen se jactó ante su novia que él era un hombre peligroso y que Sean era su 13ª víctima. Pero en su momento los investigadores no creyeron toda esa versión que él le había supuestamente confesado a su novia, pues cuando empezaron a investigar esas otras supuestas víctimas, no encontraron absolutamente nada. Pero sí quedaba la sospecha de que él sí era el responsable de lo que le había pasado a esta joven asiática. Ya para el 30 de junio, el FBI acusó a Christensen como el responsable de la desaparición de Sean. En el informe del FBI, se señaló que el presunto responsable había visitado desde su celular una página web de fetiche sexual y a su vez había visitado dos foros, uno referente de cómo atrapar a mujeres y el otro de planificación para ello. La defensa de Christensen trató de conseguir una fianza, pero se le fue negada. Luego los investigadores revelaron más detalles de la investigación que no había sido presentada en la denuncia penal. Se le dijo a la corte que Christensen había asistido a una vigilia celebrada a favor de Sean el 29 de junio, donde este describió las características de su víctima ideal y además se logró conseguir una grabación donde este dijo públicamente que Sean se había resistido y peleado con él. Y de esa manera fue como esa grabación también formó parte de las pruebas incriminatorias.
Finalmente, el 12 de julio de 2017, un gran jurado federal acusó formalmente a Brian Christensen de todo lo que le ocurrió a Sean, aún sin saber dónde estaba su cuerpo. Pero más adelante se lograron revelar otros detalles más desgarradores. Entre ellos se logró encontrar en el departamento de Christensen un bate cubierto de sangre, como también otras paredes de su casa cubiertas también con sangre. Y traje a colación este caso porque justamente en junio de 2019, es decir, de este año, es que se inició el juicio formal en contra de Christensen. En este juicio se revelaron detalles sumamente desgarradores. Christensen se estaba enfrentando a la pena de muerte. En su declaración dio detalles espeluznantes de lo que hizo con la joven, que por razones de lo terrible que fue, se los dejaré escrito en un comentario fijado en este video. Así que pasen a leerlo si así lo desean. El cuerpo de la joven parece ser imposible de ser localizado porque lo dividió en partes y lo botó en contenedores de basura. Este contenedor de basura fue vaciado los 3 días después y fue llevado a un vertedero privado. Fue compactado al menos 2 veces y posteriormente enterrado bajo 30 pies de basura. La búsqueda de los restos de esta joven realmente es bien complicado, ni siquiera se ha iniciado y es muy probable que ni siquiera se logre iniciar por la poca probabilidad que hay de poder encontrar algo. El pasado 24 de junio de 2019, el jurado de 12 miembros deliberó durante menos de 2 horas antes de emitir su veredicto. Christensen fue declarado culpable, pero el jurado no pudo llegar a un acuerdo para sentenciarlo a muerte, y como resultado, fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El prometido de Sean tuvo fuertes palabras sobre la decisión del jurado después de la sentencia. Este llegó a expresar que el resultado de ese día parecía alentar a las personas a seguir cometiendo delitos. Los padres de la joven que prometía tener un futuro brillante no han podido parar de llorar a su hija todos los días. Ya han pasado 2 años y el no poder ni tener el cuerpo de su hija es un dolor aún más desgarrador. Aparte de todo esto, también se dio a conocer que Christensen también había tenido las intenciones de llevarse a otra mujer en la misma forma en que se llevó a Sean. Pero resulta que esta joven realmente sí vio como las intenciones extrañas de él de querer dar como el aventón en su automóvil y ella inmediatamente lo que hizo fue negarse y se alejó del automóvil. Luego de todo esto, cuando esta mujer se enteró de la desaparición de Sean y de cómo todo esto ocurrió, decidió acudir a las autoridades y hablar sobre lo que ella le había sucedido y además pudo dar descripciones de Christensen, de su vehículo y de lo que él había estado tratando de hacer. Hasta el sol de hoy no se ha podido demostrar de que Christensen sea responsable de quizás de la muerte o desapariciones de otras mujeres, sino que únicamente ha sido sentenciado por la desaparición y posterior muerte de Jin Jin Sam. Y bueno amigos, estos han sido todos los detalles del lamentable caso de Jin Sean. Es un caso sumamente desgarrador, realmente no sé el motivo o por qué razón este hombre hizo lo que hizo. No se sabe exactamente si ya en el pasado había cometido otros delitos, otros crímenes, porque realmente al momento en que este fue detenido no tenía antecedentes penales, tenía un buen historial incluso como estudiante, tenía buen comportamiento y realmente es muy pero muy extraño todo lo que sucedió. Después de que se finalizó su juicio, se supo que la familia de Jin Jin Sean intentó demandar la universidad porque se llegó a saber que este hombre había estado teniendo problemas psicológicos, había tenido grandes problemas consigo mismo, como queriendo atentar contra su vida. Entonces se cree que no se le dio la atención o la debida preocupación por parte de los psicólogos que trabajaban en la universidad. Realmente como que no prestaron mucha atención a estos signos que él estaba mostrando. Entonces la familia intentó demandarlo, pero realmente esta demanda no procedió porque realmente no se pudo demostrar que la universidad no haya actuado como debía. Entonces no se sabe exactamente si este hombre realmente estaba teniendo problemas psicológicos o no, o si simplemente fue un rumor. Lo cierto de todo esto es que una chica muy joven con un futuro muy brillante, su vida se le fue arrebatada de una manera muy pero muy cruel. Díganme ustedes qué opinan sobre este caso, si ya lo habían escuchado, y si no ha sido así, pues díganme cuál ha sido su impresión sobre todo esto. Por otro lado, antes de despedirme, yo les voy a dejar mis redes sociales por acá por si desean seguirme y estar en un mayor contacto conmigo. Yo los quiero muchísimo, me despido y nos vemos hasta un próximo video. Bye bye.